Good evening. Good evening, teacher. How was your day? Fine. Good. Okay. Okay. Four people already here. Five participants there. Okay, we were talking about birth dates yesterday. Can you hear me well? Yes. Okay, and we talk about the month and the date of birth. And we say that we had to tell on when we are talking about a specific date. For example, my birthday is on September 14th, okay? And now we have a lesson objective 1.2 is by the end of this class, you will learn how to ask and answer yes and no questions using be going to. Additionally, you will practice a conversation about birthday plans. This conversation illustrates how this topic is used in real life setting. Okay. Then we have, I will read it first, you just listen and follow the reading, and then we will practice it, okay? Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? Permítanme que aquí me emocioné con las hands. Se fueron varias. Okay. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kyla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah. And the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Okay. A propósito, allá en el Salvador me acuerdo que eso de irle a cantar el feliz cumpleaños, los meseros a uno, lo hacían en la Pizza Hut,
lo hacían este en los cebollines, creo. Y creo que también en el McDonald's. Sí. Entonces, ¿en qué otro lugar le han ido a cantar a ustedes este por su cumpleaños? En mi trabajo. En su trabajo. Pero ahí hay como más confianza, ¿verdad? Pero cuando uno va a un restaurante que la mayoría de gente no lo conoce, no le da vergüenza cuando le llegan a cantar. Bueno, a mí no me da vergüenza, a mí me emociona, ¿verdad? Que me lleguen a cantar. Qué bueno, ese mundo. Ajá. Ok. Este, dígame. Good evening. Good evening. Hi. Hoy celebramos el cumpleaños a mi hijo. Ah, qué bien. 18 años. 18, híjole, ya se le hizo así mayor. Así que le compraron las mañanitas ahí. Ajá. Y le compraron pastel de Lido. Sí. A mí me encanta el pastel de Lido. Me vine con ganas de irme a comprar un pastel de Lido. No me llevaron nunca. Echendré se llama la pastelería. Ah, ya. Ok. Un tóxico. Ya. Ok. Entonces, vamos a... Bueno, yo no sé ustedes, pero nosotros normalmente en mi familia, tal vez no hacemos fiesta, ¿verdad? Pero el pastel no debe de faltar, porque aunque sea hecho en casa, pero el pastel no debe de faltar. Y hoy como tengo un hijo que es chef, entonces hoy preferimos que él haga los pasteles, o sea, en vez de irlos a comprar. Cuando tenemos problemas es cuando es él el que cumple años, ¿verdad? Porque que él mismo se haga su pastel de cumpleaños, como que no mucho. Autocelebración. Ajá, el año pasado, como él tiene también él padece de algo que se llama hipoglucemia. O sea, es similar a lo que es la diabetes, pero es todavía más... Es más peligrosa que la diabetes y no tiene, no es tan fácil de tratar como la diabetes, porque con la diabetes usted lo que hace es inyectarse la ¿cómo se llama? La insulina y ya estuvo, ¿verdad? O se topa su pastillita que lleva insulina y le baja. Entonces él padece de bajón de azúcar, entonces es hipoglucémico. Entonces, me dirían ustedes, que coma azúcar. No, o sea, no es esa la solución. Porque a él se le baja el azúcar porque su cuerpo produce más azúcar de la debida. Entonces, digamos, si usted se come un dulce, usted saca lo que necesita para comer de ese dulce, para ese dulce. Entonces, su páncreas crea la insulina que usted necesita para ese dulce. En el caso de él, para el mismo dulce, el páncreas crea 9 veces lo que necesita. O sea, demasiada insulina. Entonces le hace el bajón de azúcar. Entonces, si él lo remedia eso comiendo más azúcar, lo que en el momentito tal vez le va a levantar, pero después le va a volver a bajar más. Entonces, tiene que tener un gran cuidado con lo que es su comida. Y entonces, yo le hice el año pasado el pastel y se lo hice de zanahoria. Y se lo endulcé con nevela, ¿verdad? Y quedó bien bueno. Y entonces, a mi hermano no le gustan los pasteles de zanahoria, yo no sabía. Y entonces, y sin embargo, pidió repetición porque me dijo que nunca había probado un pastel tan bueno. Y yo, yes. Así que
ya tenemos quien le haga el pastel al cocinero. Now, repeat after me. Are you going to do anything exciting this weekend? Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? When is your birthday exactly? August 9th. It's August 9th. Sunday. Permítanme, para mí aquí le falta algo. On Sunday? It's on August 9th. Sunday. It's on August 9th. Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kyla is going to take me out for dinner. Out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? No, she's going to order a cake. Yeah, and the waiters are probably going to sing. Happy birthday to me. It's so embarrassing. Okay. ¿Alguna duda o consulta con respecto al vocabulario? No question, teacher. No questions. Okay. No, está bien fácil. ¿Creen que pueden hacerlo ya individualmente o quieren volverlo a repetir? No, está bien. Vaya, entonces, volunteers. Vaya, don Rolando. ¿Quién más? Yolanda. Okay, go ahead. Yolanda, you start. Angie. Are you going to do anything exactly weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday? Exactly. Fabulous. When is your birthday exactly? It's on August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kyla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Okay, now waiters. Sing. Going to sing happy birthday to me. Okay, thank you very much. Other two volunteers? Me, teacher. Okay, levanten las manitas para que yo sepa quiénes son. Okay, no. Manuel Eduardo y Luis Gonzalo. Yo soy Angie. ¿Cómo? Sí. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's on August 9th, Sunday. So what are your plans? Well, my friend Carla is going to take me out for a dinner. Nice.
A cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's all embarrassing. Okay, thank you very much. Now, other two volunteers, Luis Gonzalo and Cira. Yo acabo de pasar, teacher. Ah, bien. Entonces, Cira y Lisbeth. Are you going to do any acting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's on August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kyla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waitress is probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Okay, thank you very much. Este, ahí hay alguien que tiene solo el número de teléfono, no, no sé cuál es el nombre. Y Jacqueline Alejandro. Ah, es Zenaida. Okay. Póngale nombre. Se me olvidó poner. Zenaida y Jacqueline. Okay. De Angie, seré yo, teacher. Zenaida, la que tiene el número de teléfono. Uh-huh. Ajá, sí, usted empieza. So, what are you permítame, plans? Permítame. Ajá. Ahí te lo puse. Okay. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. ¿Cómo se pronuncia ese? How do you pronounce? Fabulous. 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 When is your birthday exactly? It's on August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kyla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Okay, thank you very much. That is birthday. Okay, birthday. Now, Josué Ayala and Daisy Carolina, remember to unmute, okay. Okay. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I am going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's on August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kyla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waitress are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Okay, thank you very much. Now, teacher, una consulta. Yes. ¿Qué significa embarrassing? Vergonzoso. Ah, oh, ok. Uh-huh. Gracias. Thank you. Ok, así como vea. Now, Xiomara Alejandra and Evelyn, please. Xiomara, you first and then Evelyn. Ok. So, what are you planning? Are you going to plan this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's on August 9th, Sunday.
So what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. Okay, thank you very much. Now, no more volunteers? ¿Ya no hay más voluntarios? Okay, go ahead. No sé quiénes son porque no lo veo con las manitas levantadas aquí. Betty. Okay, entonces Betty y... Madeline. Madeline, okay, go ahead. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's on August 9th, Sunday. So what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waitress are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Okay, thank you very much. No more volunteers? Me, teacher. Okay, your name? William. William, who else? ¿Quién más? ¿Nadie más? Vaya, entonces William, yo voy con usted. Yo empiezo. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's on August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Okay, thank you very much. Now let's continue. We are talking about future. There are two ways of talking about future, the will and the going to. For the going to, we use the verb to be, okay? And with the verb to be, we use it as an auxiliary, but we have am for the first person singular, and is for third person singular, and are for the rest. El verbo to be se ocupa para la estructura del futuro. Con going to, ¿verdad? Entonces, se ocupa el verbo to be como auxiliar, después va el going to, que es parte de la estructura, y después el verbo en su forma simple. Y estamos hablando en un punto en el futuro, ¿verdad? Normalmente, yo explico como que el going to es como que un futuro más seguro y el will es un futuro como más incierto. Digamos que el will es como que usted tiene la voluntad de hacer algo, pero todavía no está seguro si lo va a hacer o no, ¿verdad? En cambio, el going to está completamente seguro que sí lo va a hacer. Por ejemplo, yo le podría decir, I will go to Egypt. O sea que yo tengo la voluntad de ir a Egipto, o sea, me gustaría ir a Egipto. Y siempre ha estado en mis planes que algún día yo voy a conocer Egipto. O sea, ¿por qué? No sé. Tal vez yo era, qué sé yo, descendiente de Isis, ¿verdad? Pero siempre me ha gustado Egipto. Es más, de pequeña yo decía que yo quería ser egiptóloga. Y mi papá me decía, pero para ser egiptóloga vas a tener que irte a vivir a Egipto. Y no, pues sí, pero es que a mí me gustan las pirámides, ¿verdad? Entonces, siempre me gustó eso.
Entonces, pero, o sea, para ir a Egipto no conozco a nadie por allá. Bueno, sí, ya hoy sí conozco gente de Egipto, pero igual, o sea, no, no es como que ya tengo comprado el boleto y me voy a ir, ¿verdad? En cambio, cuando uno dice going to, es porque ya tengo el boleto, porque ya tengo hasta las maletas hechas, ¿verdad? Y que ya sé qué días que me voy. Entonces, el going to ya es como más seguro de qué es lo que se va a hacer. Entonces, aquí están diferentes formas en que se ocupa el going to. Está la forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa. Si ustedes se fijan, en la parte de abajo les he puesto como que fuera la estructura o lo que yo llamaría la fórmula, ¿verdad? Entonces usted, de esta fórmula, usted va cambiando las, digamos, en sujeto, pone cualquier sujeto aquí. Puede ser el nombre de una persona o puede ser un pronombre. El verbo to be que le corresponda según la persona. Después el going to. Después el verbo principal y después el complemento que tenga que ver con el verbo principal. Y usted ya tiene una oración. O sea, usted con esta fórmula, usted puede hacer diferentes oraciones afirmativas. Solo transformando esta misma fórmula. Lo mismo con la parte negativa, ¿verdad? Sujeto, verbo to be, después del verbo to be va el not, después el going to, el verbo principal y el complemento. Y para la interrogativa, que en este caso sería yes, no question, usted pone primero el verbo to be, después el sujeto, después el going to, el verbo principal y el complemento. ¿Por qué le llamamos verbo principal? Porque hasta cierto punto el verbo to be es un verbo, ¿verdad? Pero en este caso trabaja o funciona como auxiliar. El going to es parte de la estructura siempre como se podría decir como que fuera un auxiliar. Y el verbo principal, que es el que nos está diciendo qué es lo que se va a hacer en la oración, por eso le llamamos verbo principal, ¿verdad? Porque es el que está diciendo qué se está haciendo en la oración. Entonces, en la forma afirmativa, yo digo, I'm going to celebrate my birthday. I am going to celebrate my birthday. Eso es afirmativo. El negativo, I am not going to stay home. O sea, no me voy a quedar en casa. Are you going to celebrate your birthday? ¿Vas a celebrar tu cumpleaños? ¿Verdad? Entonces, si se fijan, en la forma afirmativa va según lo que va en la fórmula. Sujeto primero, después el verbo to be que tiene que ver con el sujeto, I am. Sé que si yo aquí en lugar de I hubiera puesto you, ¿cuál sería el verbo to be que tendría que poner? Are. You are. Y si en vez de you pusiera he? He is. Exactly. Son buenos ustedes. Bien, entonces aquí esta es la estructura del going to. ¿Verdad? Y como ustedes ya lo vieron, ustedes ya saben cuál es el verbo to be que le corresponde para cada una de las personas. Entonces, si se fijan aquí, Kayla sería el equivalente a decir she, ¿verdad? Entonces, is Kayla or is she? ¿Ok? Entonces, are you? You es la persona con la que se está hablando directamente, ya sea una persona o más de una persona. Acuérdense que you puede ser tú como pueden ser ustedes. ¿Ok? And are the waiters. The waiters podría decirse como they, ¿verdad? Porque son ellos.
the waiters, los, este, los que meseros. Sirven las mesas, los meseros. Entonces, are the waiters going to sing to you? Entonces, estas son yes, no questions. Estas preguntas usted las puede contestar como yes o como no. Por ejemplo, are you going to do anything this weekend? Yes, I am going to celebrate my birthday. Or no, I am going to stay at home. ¿Verdad? O sea, puedo contestarlo con yes o puedo contestarlo con no. Is Kyla going to have a party for you? Yes, she is going to have a party for me. No, she is not going to have a party for me. O sea, porque lo puede celebrar y no necesariamente con una fiesta, ¿verdad? Puede celebrarlo solo como yendo a comer a algún lugar o llevándolo a algún lugar. Solo el pastel. ¿Verdad? O solo con el pastel, cabal. Entonces, are the waiters going to sing to you? Yes, they are going to sing to me, or no, they are not going to sing to me, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, pueden ser contestadas como afirmativa o negativamente. También hay respuestas cortas y respuestas largas. La respuesta corta podría ser, por ejemplo, are you going to do anything this weekend? Yes, I am. No, I am not. Y allí estoy contestando. Sí, ¿verdad? Voy a hacer algo el fin de semana, pero no le digo qué. Pero estoy contestando. ¿Sí? Pero no estoy siendo específica de qué voy a hacer. Sin embargo, estoy contestando. Entonces, este, la yes, no question, eso es lo que tienen de rarito, ¿verdad? De que usted puede contestar, ser específico o puede contestar siendo solo dando una respuesta afirmativa o negativa, pero sin ser específico. En cambio, las WH questions, que las vamos a ver más allá, esas sí le piden una información específica y no se pueden contestar solo con yes o con no, ¿verdad? Entonces, vamos con... Estas son las respuestas a las preguntas que estaban aquí. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am going to celebrate my birthday. ¿Verdad? Are you going to do anything this weekend? No, I'm not. I'm going to stay at home. Is Kyla going to have a party for you? Yes, she is. She's going to invite all my friends. Are the waiters going to sing to you? No, no, esta siempre es con respecto a Kyla. Is Kyla going to have a party for you? No, she isn't. She's going to take me out for dinner. ¿Verdad? Entonces, en la primera sí le va a hacer una fiesta y en la segunda solo lo va a llevar a, este, a comer. Entonces, are the waiters going to sing to you? Entonces, yes, they are. Yes, they are. Hasta aquí sería una respuesta corta. Y ya aquí dando información completa. They're going to sing happy birthday. No, they aren't, but they're going to give me a cake. O sea, no, no lo van a hacer, ¿verdad? No me van a cantar, pero me van a dar un pastel. ¿Verdad? Entonces, vemos que para hacer... las yes, no questions, va primero el verb to be, que sería el auxiliar. Después va el sujeto. Después va el going to, el verbo principal y el complemento. ¿Verdad? Eso es para las yes, no questions. ¿Alguna duda o consulta hasta ahorita? No question. ¿No? Ok. Entonces vamos con... el idiomatic future con going to. Este, ¿para qué nos sirve el going to? Is to express plans and intentions in the future.
For example, I'm going to fly to El Salvador. You are going to participate in a parade. She is going to stay in a hotel. We are going to learn how to cook tamales, ¿verdad? Entonces, esos son planes o intenciones para el futuro. Si se fijan, todos llevan la misma estructura. Sujeto, en la primera es I, en segundo es you, she y we. Después va el verbo to be que corresponda al sujeto. Después va going to. Y después va el verbo principal, que en el primer caso es fly, en el otro es participate, en el siguiente stay y en el siguiente es learn. Si nos fijamos también, estos verbos están en su forma simple o sin conjugación. Así como que fuera nuestro ar, er, ir, ¿verdad? En español. Se están sin conjugar. Los verbos cuando van después de un to, normalmente van sin conjugar, ¿verdad? Entonces, porque, por ejemplo, aquí en el verbo, con el sujeto chi, si solo fuera presente simple, sería she stays in a hotel, ¿verdad? Acuérdense que con el presente simple los verbos cambian. En el agreement del verbo sería con S al final. Pero como en este caso el verbo no va a ir conjugado, entonces va en su forma simple. Entonces, lo que va conjugado aquí es el verbo to be, que es el auxiliar. Después va, what are they going to do? ¿Verdad? Entonces aquí, en la plataforma ellos le dan a ustedes ciertas preguntas, ¿verdad? Les dicen que ustedes hagan sus propias oraciones, etcétera. Entonces yo les quise poner unos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, Karen, afirmativamente, Karen is going to clean the house in the morning. Negativamente, but she is not going to do the laundry in the morning, ¿verdad? She is not. Entonces, Sarah is going to do yoga in the morning. But she is not going to go to the gym in the morning. Entonces, aquí está cómo es en forma afirmativa y cómo es en forma negativa. Now, repeat after me. Karen is going to clean the house in the morning. Karen is going to clean the house in the morning. Karen is going to clean the house in the morning. But she's not going to do the laundry in the morning. But she's not going to do the laundry in the morning. Sarah is going to do yoga in the morning. Sarah is going to do yoga in the morning. Sarah is going to do yoga in the morning. But she's not going to go to the gym in the morning. But she's not going to go in the morning. Kevin is going to go cycling in the morning. Kevin is going to go cycling in the morning. But he is not going to go to the office in the morning. But he is not going to go to the office in the morning. Entonces aquí tenemos a la izquierda oraciones afirmativas y a la derecha oraciones negativas con going to. Entonces, después les ponen que hay otro cuadro con imágenes y nombres. Debe describir a la izquierda oraciones afirmativas y a la derecha
oraciones negativas, ¿verdad? Similar a lo que acabamos de ver ahí. Entonces, pero hoy no se refieren a la misma persona, sino que personas diferentes. Por ejemplo, Chris. ¿Qué es lo que está haciendo Chris? Yo veo que está como lavando los trastos. He's watching. ¿Verdad? Entonces, puede ser watching up o puede ser doing the dishes, ¿verdad? O sea, significa lo mismo. Watching up se ocupa más en Inglaterra, o sea, que están lavando los trastos. Watching up. Pero en Estados Unidos dicen doing the dishes, o sea, lavando los trastos. Entonces, Chris is going to wash up, ¿verdad? O wash the dishes. O pueden decir, Chris is going to do the dishes. ¿Verdad? Doing the dishes. Ajá, do the dishes. Entonces, Uriel en Aldo. Yo veo que están como estudiando, ¿verdad? Estudiando. ¿Verdad? Entonces, Uriel en Aldo. No, acuérdense que es negativo. Entonces, Uriel en Aldo are not going to study. Going to study. ¿Verdad? Entonces, Mike en Charlie. Are going to play soccer. Okay. Susan is not going to radio. Listen to the radio. Okay. Fernando and Ivan are going to play ping pong. Jess is not going to ride the bike. Luis and Peter are going to eat ice cream. Jenny is not going to buy shoes. ¿Verdad? Tratemos de evitar que una mujer compre zapatos. Eso está difícil. Mire, yo tengo una amiga que sin fuera de broma fue a comprar tantos zapatos de un solo que hasta le bloquearon la tarjeta porque sintieron que era una compra exagerada los del banco. Compró 13 pares de zapatos exagerada de un solo. Y yo, qué barbaridad. Yo creía que yo compraba muchos zapatos, pero esa me dijo, quítate de ahí. No, y es que mi papá me decía, ¿y para qué querés más zapatos si solo tenés dos pares de pies? Un par de pies. Solo tenés dos pies, ¿para qué querés más zapatos? Ay, no. Qué terrible. Bien, entonces hoy vamos a hacer el primer knowledge check. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos un listening. Permítanme. Sí, principiante, módulo 3. ¿Verdad? Tenemos un listening. Entonces permítanme. Los audios. Vamos a ver si se escucha. Me avisan si lo escuchan. Good evening. I'm Al Rivers with KXQ News Radio. I'm talking with people waiting for the bus tonight. I'm finding out how they're going to spend their evening. What's your name? It's Michelle. ¿Escuchan? ¿Se escuchan? Yes. Okay. Yes. Entonces, lo vamos a poner desde el principio. Oh,
Sorry, teacher, I can listen. Dígame. I can listen. ¿No puede escuchar? No. ¿Y los demás? Ya. Tampoco. ¿No lo están escuchando? No, ahorita no. No. Permítanme. Se lo voy a mandar al WhatsApp. Vaya. Ok. Según okay. Yo lo estaban escuchando. Y como les digo, no sé por qué no me deja. Y a ver si en el WhatsApp me lo acepta. Que veo que no. Si gusta, comparto la pantalla y probamos con la mía. Pruebe a ver si se escucha con usted. Yo lo escucho ahí, pero ¿y los demás lo escuchan? Súper bajito. Trate de subirle un poquito más el volumen. No se escucha, teacher. Permítame, voy a procurar a ver si con esto. Va, ¿escuchan eso? ¿Escucharon eso? Sí. Entonces ahora se me callan un ratito porque van a escuchar esto. ¿Hoy sí lo escuchan? Yes. Se empezó a escuchar un poquito. Vaya. Dejó de escucharse. It's Michelle. I bet you're gonna go. Como si se perdiera el sonido. No, Kevin. No, not right now. First of all, I'm gonna be in the arcade. So you're gonna play. Yeah. Como interferencia se escucha, teacher. Entonces ni con esto no lo escuchan. No es muy claro el sonido, teacher. Ok, es lo que les digo, que con Zoom como que no permite. Si quiere intento yo. Intente pues. Good evening, I'm Al Rivers with KXQ News Radio. I'm talking with people waiting for the bus tonight. I'm finding out how they're going to spend their evening. Sí, no sí, sé sí. Si se escucha. Se escucha clarísimo. Sí, no escuchan, sí. ¿Verdad? Sí, hoy sí, sí se escucha. Sí. ¿Y el WhatsApp les cayó? Yo no lo puedo escuchar desde el WhatsApp. ¿Lo pueden abrir desde el WhatsApp? A ver, vamos a ver. No, si yo lo tengo bajado. O sea, yo lo tengo bajado, lo saqué de un archivo mío, porque normalmente cuando se hacen desde aquí no se escucha, pero lo voy a hacer desde aquí. Y
Y si no, ábranlo cada uno ahí en su, va, escuchen. No, se escucha. No, aquí no escucha nadita, nadita. Pero entonces que lo ponga la chica que se le escuchaba y usted nos explica después. No se escucha nada. Lo pongo. Elizabeth. Ok. Lo reproduzco. A ver, entonces, Michelle is going to meet a friend. Okay. Kevin is going to Kevin. Hello. Si gusta pongo el audio. Este, a ver, permítanme. Kevin is going to play video games. Vamos a ver. Good evening. I'm Al Rivers. ¿Escuchan ahí? Sí. Sí, se escucha. Sí, 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 sí se escucha. Ya no se escucha. Se perdió el audio. Teacher, mira, usted se le escucha. Lo voy a escuchar yo y se lo voy a repetir. Lo voy a ir pausando porque veo que la mayoría no lo escucha. ¿A mí sí me escuchan? Yes. ¿A mí sí me escuchan? Sí, a usted sí. Vale. Entonces, lo voy a ir pausando, lo voy a ir repitiendo para que ustedes lo vayan escuchando. Vaya, este... lo del nombre y de qué radio es no me interesa mucho, pero dice que I'm going to talk with people who is waiting for the bus tonight. I'm finding how they are going to spend their evening. What's your name? It's Michelle. I bet you are going to go to the gym tonight. No, not tonight. I'm going to meet a friend. We are going to run together in the park. Vale, entonces, ¿qué es lo que va a hacer la primera? Michelle, ¿qué es lo que va a hacer? Meet and a friend. Meet a friend. Ajá. Entonces hoy vamos con el siguiente. Kevin, are you going home tonight, Kevin? Not right now. First, I'm going to go to the video game arcade. So you are going to play video games. Yeah, I am.
Bueno, entonces, Kevin, ¿qué es lo que va a hacer? Play video games. Entonces, vamos con Robert. Are you going to do anything interesting tonight? Well, my friend, ¿qué dijo ahí? Permítame. My friend Chris is going to have a party, but I'm going to work at home. I have all my work here with me in my briefcase. So you can't go to the party. You have to work tonight. That's right. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer, Robert? Work at home. Entonces vamos con el último. Okay, entonces con la última. And what's your name? I'm Jane. Do you have any plan for this evening? I just buy some CDs. So I'm going to listen some music tonight. What kind of music is it? Jazz. I'm always listen to jazz. Bye. Entonces, Jane is going to listen to music. Entonces, ahí está. Todo correcto. Ok. Entonces, teacher, tengo una duda. Dígame. En la plataforma hay una opción que dice add a post. ¿Tenemos que hacerlo o solo es si queremos? Es si quieren, pero yo les sugeriría que procuraran hacerlo, ¿verdad? Porque de esa forma usted practica cómo escribir en inglés. ¿Verdad? Con respecto a eso, les quería enseñar por si no lo habían visto. Pero ya que me preguntó, mucho que mejor. Digamos aquí, abajo de los videos, dice añade una publicación. Entonces usted le da ahí y le va a salir algo así. ¿Están viendo lo que le estoy mostrando? ¿Sí? Sí. Ok, entonces aquí en el título yo le sugeriría que pusiera su nombre para que así saber quién es el que lo escribió, ¿verdad? Entonces usted pone su nombre, por ejemplo, yo voy a poner aquí Ruth Hernández. Yo, ¿verdad?, pongo el tema y luego el nombre. Exacto. No, pero mejor su nombre, ¿verdad? Porque así uno ya sabe que el que escribió eso es quien lo... El tema ya se sabe porque el tema va arriba. El video, ¿verdad? Uh-huh. Entonces lo más importante es su nombre, porque así uno sabe que el que escribió eso es usted. Y después ahí contesta lo que le hayan preguntado durante el video. Normalmente le dicen que haga lo del foro de discusión. Entonces cuando termina de contestar, le da enviar y ya sale en la publicación. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí podría decir, I'm going to study English. ¿Verdad? Entonces, y le da enviar. Y ya sale con el nombre suyo y lo que escribió. ¿Verdad?
el nombre y lo que escribió. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? No. No. Ok. Vamos a ver. ¿Y aquí lo escucharon? ¿Lo escuchan ahí? No, tampoco. Vaya, en la presentación de PowerPoint que les envié ayer, ahí está en donde dice 1.4. Ahí está en la parte de abajo, permítanme. En la parte de aquí, si usted, justo aquí abajo donde dice class, si usted pone el clic ahí, le va a salir el botoncito de play. Le da play y ahí lo escucha, ¿verdad? Por si no lo pudieran ver en la plataforma, ahí le sale. Y el lesson objective is by the end of this class, you will learn how to sound natural when talking about future plans by reducing going to. But el going to lo reducen diciendo gonna, ¿verdad? Eso para mí es lo que conocemos como slang English, ¿verdad? Lo ocupan de una forma coloquial, informal. Pero a la hora de escribir, es mejor poner going to, ¿verdad? En lugar de decir gonna. Pero sí, cuando usted escucha gonna, significa going to, ¿verdad? By the end of this class, you will be able to talk about holidays in the United States. Entonces, tenemos lo que son las celebraciones en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, aquí yo les he puesto varias. Estas son las celebraciones: Independence Day, New Year's Day, Valentine's, President's Day, ¿verdad? Aquí está, esos son los días. Martin Luther King Jr. Day, Memorial Day, Christmas Day, Thanksgiving Day, Labor Day, Columbus Day, Halloween, and Easter Sunday. ¿Verdad? Esos son los días de celebración. Y aquí, en esta parte celeste verde en medio, dicen la fecha y dicen como qué es lo que se conmemora o cómo se conmemora. Entonces usted va a decidir qué es lo que están describiendo aquí en cada una. A, B, C, D, E, F. Entonces ustedes, hey, ahí se oye bastante bien. ¿Quién lo está poniendo? Yo lo puse, pero por error. No, pero si quiere lo reproduzco. ¿Se escuchó? ¿Los demás lo escucharon? Yes. Sí. ¿Se le escucha mejor a usted que a mí? Lo reproduzco. No sé si quieren escucharlo. Claro. Okay. Vaya, póngalo. Sí. Póngalo, no hay problema. In this class, you learn vocabulary related to holidays in the U.S. Let's get started by learning the holidays that you see on this chart. Holidays in the U.S. New Year's Day, January 1st. Valentine's Day, February 14th. Independence Day, July 4th. Halloween, October 31st. Thanksgiving, fourth Thursday in November. Christmas, December 25th. Now, I would like for you to use the vocabulary to talk about your plans for this coming holidays. For example, Valentine's Day is going to be on February 14th. I'm going to invite my wife to a special restaurant.
Write similar sentences as this one. The goal is to use the vocabulary and going to. After you finish this task, share your work in our discussion forums. Okay, thank you very much. Muchas gracias. Bueno. Right. Entonces, si ustedes se fijan aquí, yo les he puesto como un poquito más, ¿verdad? Y lo que ustedes van a hacer es tener que leer cada una de las partes aquí y decidir cuál de estos, Independence Day, New Year, es el que están describiendo. O sea, ¿qué letra le correspondería a cada una de estas que están aquí? O sea, aquí en medio están descritas para que usted decida cuál es cuál. ¿Ok? Y ¿qué es lo que van a hacer? O sea, normalmente, como les estaba preguntando el profesor ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a hacer según el día que estén celebrando? Entonces, we are going to honor the military on May 31st for the Memorial Day. I'm going to cook a special dinner for my love on February 14th for Valentine's Day. They are going to celebrate Independence Day on July the 4th. Okay? Entonces, aquí, dependiendo de la celebración que se vaya a hacer, utilizando el going to, ¿cómo lo van a celebrar, verdad? Entonces, con esto terminamos esta clase. Ok. Y see you tomorrow. Nos vemos mañana. Este PPT ya lo tienen ustedes, así que no hay problema. Ok. Entonces, nos vemos mañana. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow.